Y acá estamos, ¿no? En esta situación media complicada, en este caso por la moto, ¿no? Que se llevaron. Es mi moto particular, la uso para trabajar, la uso para todo lo que uno usa en la moto, ¿no? Para llevar a cabo todo lo que la vida cotidiana, digamos. ¿Cómo fue el hecho? Contame. Y bueno, yo mayormente estoy por acá, zona centro, estacioné la moto en un estacionamiento. La dejé más o menos 7 de la tarde, cuando la voy a retirar 21:30 de la noche, digamos. No me encuentro con que la moto no estaba, no encuentro ni la moto ni el casco que yo había dejado junto con la moto. ¿Habías pagado algo justamente para que te la cuiden? No, en este caso no. No había nadie, digamos, brindando también el servicio como para poder avisar ni nada por el estilo. Entonces, Nadie se hace responsable entonces. en este caso, no. Hay cámaras, todo, pero bueno, estamos apelando a que haya información, a que haya gente que la reconozca, la moto y demás. Bueno, esto pasó entonces, reiteramos, antes de ayer a las 7 de la tarde. Exactamente, el miércoles 15, eso de las 7 de la tarde, se la llevaron alrededor de las 8, 8 y 40 de la noche. Moto escúa, Una moto, 150 cilindradas. exactamente, una moto Scúa 150, es blanca y roja, tiene sus detalles, cómo identificarla, tiene justamente unas manoplas color roja, tiene el guardabarro delantero un poco despintado, tiene portapatente, tiene detalles que hacen que sea la moto idéntica a lo que es mi moto, de lo que yo la personalicé, digamos. ¿Hiciste denuncia? Hice la denuncia correspondiente acá en la comisaría segunda y bueno, estamos esperando noticias o esperando que esto llegue a algún lugar, digamos. Muchísimas gracias y que puedas recuperarla a la brevedad, Fiamma. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias por esto.